Hola a todos, en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer unos deliciosos chiles rellenos. Voy a necesitar chile poblano y para el relleno voy a necesitar pimentón verde al gusto, pimentón rojo al gusto, media cebolla, tomate al gusto, 5 dientes de ajo, una papa y zanahoria al gusto. Y voy a estar usando 8 onzas de carne molida, una cucharada grande de salsa perry, sal al gusto y una cucharada grande de culantro con achiote, una cucharadita de pimienta molida y una cucharadita de comino molido. Y también le voy a estar poniendo queso rallado fresco, 3 huevos y voy a necesitar harina. Y a los chiles le voy a estar poniendo aceite encima para quitarles la telita que trae encima y los voy a llevar al horno. Y aquí les vamos a estar poniendo aceite los chiles para llevarlos al horno. Estos chiles ya están bien lavados y también los sequé para que se pegue bien el aceite. Y ya el horno lo tengo precalentado a 400 para que estén rápido. Y aquí ya puse los chiles a asar. Y los voy a tener aproximadamente unos 10 minutos. Y aquí voy a estar picando la papa. La vamos a picar bien fina. Y la vamos a estar poniendo en agua. Esto es para que no cambie de color. Para mientras se la pongo a la carne. Y también la zanahoria la vamos a picar bien finita también. Y así vamos a continuar con toda la zanahoria. Y aquí vamos a continuar con la zanahoria. Aquí los chiles ya están listos. Tardaron 15 minutos y los voy a estar envolviendo en papel de aluminio. Esto es para que despegue mejor la telita que tiene encima. A mí no me gusta poner en plástico porque el plástico no es muy bueno para la salud. Entonces lo vamos a estar poniendo en papel de aluminio y lo vamos a estar envolviendo.
Y aquí la zanahoria ya está bien picada. Y ahorita vamos a triturar los ajos. Y aquí los chiles ya están listos para quitarle la telita. Los tuve por 5 minutos. Así se despega de fácil la telita que trae encima. No hay necesidad de ponerlos en bolsa de plástico. Nunca ponga los chiles en bolsa de plástico porque el plástico con el contacto caliente despide partículas cancerígenas y así es que no es bueno para la salud. Bien facilito, ¿eh? Y así voy a continuar con los demás chiles. Y aquí vamos a estar guisando la carne para los chiles rellenos y le voy a estar poniendo un poquito de aceite de aguacate. Y vamos a poner primero la carne. Y después le voy a estar poniendo la zanahoria, porque la zanahoria es más dura. Y por último le vamos a poner las papas, le vamos a poner el comino, la pimienta, la sal, la salsa perry, culantro con achiote y el ajo. Y después le voy a estar poniendo el tomate y los demás ingredientes. Y aquí le vamos a estar poniendo el tomate, la cebolla, el pimentón rojo y el pimentón verde. Y falta la papa. Y aquí le vamos a agregar la papa. La pasé por un colador para quitarle el agua. La vamos a estar tapando por unos 10 minutos. Y aquí le estoy retirando la semilla a los chiles y lo voy a estar lavando con mucho cuidado para que no se vayan a desbaratar. Y aquí la carne ya está lista para hacer los rellenos. Ya está bien blandita la papa con la zanahoria.
y vamos a esperar que enfríe un poquito para empezarlos a hacer. Y aquí voy a estar batiendo los huevos para los rellenos. Primero voy a batir las claras. Y aquí ya están listas las claras y vamos a agregar las tres yemas. Y aquí ya está listo el huevo y le voy a estar agregando una cucharadita de harina de todo uso. Y aquí ya estoy poniendo a calentar el aceite a fuego medio. Estoy usando esta clase de aceite y le vamos a poner bastante aceite. Y aquí a la carne le voy a estar agregando el queso rallado fresco. Son 6 onzas las que le voy a estar poniendo. Y lo vamos a mover bien. Y aquí voy a empezar a rellenar los chiles. Y lo voy a estar pasando por harina. Y así es como quedaron los chiles ya con la harina. Y los vamos a estar pasando por el huevo. Los vamos a poner en el aceite. Y aquí le vamos a estar dando vuelta al chile. Y así es como quedaron los chiles rellenos. Y vamos a estar haciendo una salsa de tomate para servirlos. Y para hacer la salsa para los chiles rellenos voy a usar cebolla al gusto, 4 tomates, pimentón verde y 3 dientes de ajo. Y también le voy a estar poniendo aceite de aguacate un poquito para sofreír el tomate junto con la cebolla y el ajo. Y también le voy a estar poniendo una pizquita de sal. Vamos a poner una pizquita de pimienta y una pizquita de comino molido, este es al gusto. Y aquí voy a estar licuando la salsa de tomate. Esta salsa no lleva agua y la vamos a estar licuando por unos 2 segundos nada más. Y aquí ya está lista la salsa. La vamos a estar cocinando acá. Y le vamos a estar poniendo cilantro picado. Esto es al gusto. Y aquí ya está hirviendo la salsa y vamos a estar colocando los chiles rellenos. Y así es como quedaron los chiles rellenos y los vamos a estar probando.
Y aquí vamos a estar probando el chile relleno. Quedó muy delicioso. Espero le haya gustado la receta. Espero le haya gustado la receta. Suscríbase a mi canal, comparta los videos con sus amigos y gracias por ver mis videos y hasta el próximo.